¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todas y todos. Quería agradecerle principalmente a la secretaria ejecutiva del CEPADE, la ministra Nilda Garré, por la invitación, a todo su equipo, por la organización, a la Universidad de la Defensa, también en particular a la licenciada de Cándido, que se encarga de que esto esté funcionando. La idea es, tenemos dos expositores, dos brillantes expositores. La idea es que cada uno de ellos tenga una exposición de alrededor de 30 minutos. Les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados para evitar los problemas técnicos y mientras ellos exponen, los iré presentando de a uno. Pueden hacer ir haciendo las preguntas a través del chat y después de las exposiciones trasladaré esas preguntas a los expositores en general o puntualmente dependiendo de las preguntas. Bueno, para no perder más tiempo e ir a lo importante, en primer lugar vamos a escuchar la presentación de la doctora Sandra Pita, que es la actual directora de la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Es ministra de segunda categoría con una larga carrera dentro de la Cancillería Argentina. Para mencionar algunos cargos, fue funcionaria de la Embajada de la República Argentina en Chile, encargada de temas jurídicos, de la cuestión de las Islas Malvinas, temas antárticos, entidades binacionales, cooperación judicial, derechos humanos, entre otros. Fue funcionaria de la Dirección General de Consejería Legal de la Cancillería Argentina, fue profesora de la Universidad Torcuato Di Tella y tiene también publicaciones vinculadas a su especialización. Doctora Sandra Pita, muchas gracias y bueno, la escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta invitación, la verdad me honra, en especial, bueno, a la señora Linda Garré, que me invitó personalmente, a CEPADE por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes hoy. Bueno, a Andrés, que me acompaña en esta exposición, Andrés Dachari, y también a todos los que están escuchando, que seguramente tienen interés por la cuestión de las Islas Malvinas, que es algo tan querido para el pueblo argentino. Así que bueno, gracias a todos y voy a tratar de respetar el límite de tiempo, así nos queda después un espacio para poder intercambiar ideas y comentarios. Bueno, mi objetivo es básicamente poder comentarles cómo estamos trabajando desde la Cancillería, en qué políticas, en qué acciones, bueno, para defender los legítimos derechos de soberanía que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Voy a referirme a algunos aspectos, no son todos, pero bueno, para honrar el límite de tiempo, voy a dar unos títulos y algún pantallazo general sobre algunos y después, si desean, puedo explayarme más en el otro segmento de intercambios. Una primera línea de acción que quisiera marcar es la posibilidad de constituir una política de Estado en lo que corresponde a Malvinas. Eso es parte del interés que está siguiendo también la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería. Y en esa dirección se preparó un proyecto que devino en ley, que está sancionada y promulgada, que crea el Consejo Nacional. Que se va a referir a esta cuestión. Es un Consejo Nacional que va a estar ubicado en el nivel institucional más alto, a nivel de presidencia de la Nación, porque incluso el presidente va a ser miembro de este Consejo. Va a tener como objetivo poder justamente desarrollar estrategias a mediano y a largo plazo que trasciendan las distintas visiones partidarias y que se construya a través de un consenso político y social de distintos sectores de la sociedad. Por eso es que se ha pensado una composición amplia, que como dije recién, va a tener al presidente, va a tener al canciller, también al gobernador de Tierra del Fuego, al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
y también al Congreso con representantes de diputados y senadores, tres representantes de las bancadas mayoritarias del Senado y tres representantes de diputados también de las bancadas más representativas. Va a tener a dos, digamos, juristas destacados del derecho internacional, tres académicos y también un representante de los excombatientes. Como les decía, la ley ya fue promulgada, ahora estamos trabajando en el decreto reglamentario para dar el primer impulso, porque la ley dispone que el propio Consejo va a dictar su reglamento, pero como todavía no está constituido, no se puede dar su reglamento, entonces la primera constitución se va a dar a través de la reglamentación, que es un decreto. Entonces esperamos que próximamente esto ya esté en marcha y va a tener funciones bastante amplias, como les decía, no solamente los lineamientos estratégicos, sino también actividades o propuestas de difusión de la posición nacional. Y la idea es que se pueda trabajar en líneas que no solamente tengan alcance nacional, sino también regional e internacional. Bueno, otra línea de acción importante y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Nilda recién, estamos trabajando en el concepto de la cuestión Malvinas en un eje sistémico más amplio de poner a Malvinas como un capítulo importante dentro de la política de la nacional en el Atlántico Sur. Por eso es que la Secretaría de Malvinas también tiene un espectro amplio que no solo abarca Malvinas, sino también la Antártida, el Atlántico Sur, y justamente una relevancia que tiene justamente el litoral marítimo, biodiversidad, en recursos vivos, no vivos, en la navegación estratégica que trae implicada, y también en transporte marítimo, en la colaboración de la riqueza marítima, el equilibrio de la vida, y también como portal de investigación científica. Bueno, en esas líneas de acción también se da una esfera internacional. En un momento donde hay mucho desarrollo justamente de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de los ODS, que son Objetivos del Desarrollo Sustentable, y especialmente el 14, que es específico del mar. Y en líneas de conservación, como ustedes conocen, se ha desarrollado un área marina protegida, que tiene muchísimo que ver con Malvinas, que es Manco Burunda Mucura 1 y 2. Y ahí, bueno, la Autoridad de Parques Nacionales está haciendo un excelente trabajo para también poder tener una ley que unifique esas dos áreas y darle un régimen de manejo sustentable común. Que la segunda es más una categoría de reserva nacional y de reserva nacional marina estricta. Así que, bueno, ese es un punto también importante de avance. Después, también, como ustedes saben, hace muy poco se promulgó la ley que establece el límite exterior de la plataforma continental. Que por supuesto también se refiere a Malvinas y a los espacios marítimos, que si bien, como también conocen, no hay recomendaciones de la Comisión de Límites de Plataforma Continental con sede en Naciones Unidas, y lo mismo nosotros lo colocamos en nuestra ley porque lo reconocemos como nuestros espacios y así también hemos hecho la presentación. Delante, digamos, de la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Es una forma también de reivindicar nuestra soberanía. También en la línea de la importancia que tienen los recursos marítimos, se promulgó otra ley, que es la actualización de las sanciones de pesca, que habían sido fijadas en la década del 90. Los montos estaban totalmente desactualizados y ahora tienen una unidad de valor que le permite una actualización constante y así realmente se convierte en un elemento disuasorio contra la pesca ilegal. Este es otro, digamos, eje de acción de defensa de los derechos soberanos. Luego tenemos también, como decía recién, la posibilidad de desarrollar toda una política en materia de investigación científica. Se ha reimpulsado el esquema de Pampa Azul. Que tiene como eje, digamos, la investigación científica marina y también va a tener varias comisiones dedicadas
específicamente a Malvinas y se le ha agregado un componente también de ciencias sociales que antes no estaba tan presente en Pampa Sur. Y se pretende desarrollar varios mecanismos de cooperación a nivel bilateral, regional e internacional. La investigación científica en Argentina, y de acuerdo a la riqueza del litoral marítimo, también brinda muchas oportunidades para hacer asociaciones estratégicas con otros países. Hay varios países que desarrollan investigación científica, sobre todo en el sector del Atlántico Sur. Y, por ejemplo, una de las vías que hemos desarrollado para vincularlo con la posición nacional en la cuestión Malvinas es que cuando los buques hacen, digamos, un paso o una escala en Malvinas, tienen que pedir la autorización en el marco del decreto 256. Y eso, digamos, inscribe una política de asociación con otros países, pero que a su vez tenga implicada la necesidad de que reconozcan también la posición nacional. Y en esa línea de trabajo se ha desarrollado una comisión de investigación científica marina austral con Chile, donde se ha podido ya incluso hacer un crucero conjunto por el canal Beagle, y se van a desarrollar también esquemas de investigación oceanográfica de cambio climático. También en lo que corresponde a los países del Atlántico Sur, Brasil, Uruguay e incluso los países africanos, estamos apoyando a Brasil en el relanzamiento de la ZPCAF, que es la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur, que está reconocida por la Asamblea Federal de Naciones Unidas. Tiene una resolución muy importante, que es la 41/11, que declara al Atlántico Sur como zona de paz y cooperación y justamente invita a los países militarmente importantes a reducir y en lo posible eliminar la presencia militar en el Atlántico Sur y llama a no introducir armamento nuclear en el Atlántico Sur. A su vez, las reuniones ministeriales de ZPCAS han tenido declaraciones específicas en apoyo a la posición argentina en la cuestión Malvinas. También ZPCAS da una oportunidad de cooperación, y también en investigación científica y en lucha contra la pesca ilegal. Así que bueno, este año en realidad, bueno, por las razones que todos conocemos de la pandemia, la cuarentena, no ha sido posible el desarrollo de reuniones ministeriales en cuanto a ZPCAS, pero esperamos que se pueda lanzar el año que viene una nueva resolución en Naciones Unidas y ojalá que se concrete una nueva reunión ministerial que hace ya muchos años que no tiene lugar. Pero bueno, es un espacio que consideramos estratégico y que está dentro de nuestros ejes de acción. En general, la cooperación digamos, la imaginamos con un horizonte que tenga que ver también con el apoyo a la posición nacional. Bueno, también otro eje de acción es la presencia, la participación y la visibilización de la cuestión Malvinas en los foros internacionales. Como ustedes saben, bueno, el foro más importante para la cuestión Malvinas es Naciones Unidas. Este año hemos tenido una nueva resolución del Comité de Descolonización, que también fue especial, como todo lo que nos ha pasado este año. Fue una sesión particular, porque no fue una sesión presencial. Entonces hubo que trabajar mucho para ver cómo se iban a dar las reglas de procedimiento. Una situación más difícil de no verse cara a cara y de no poder hacer gestiones directas con los países. Pero bueno, no fue muy bien. Otra vez pudimos obtener una resolución de apoyo a la posición nacional y sobre todo un llamado a la descolonización y a la reanudación de las negociaciones internacionales. Como decía Nilda recién, digamos, la resolución madre, la 2065, que reconoce la existencia de una disputa y ya ambas partes a negociar, dan este carácter a la cuestión Malvinas como una situación colonial especial y particular, donde justamente no está presente, no se da la aplicación del principio de libre determinación, que si bien está reconocido en la resolución 1565,
2014 y la Argentina es un país que ha apoyado la libre determinación, pero cuando corresponde. La posición siempre ha sido equilibrada y no contradictoria en apoyar cada vez que se aplican los centros del principio de determinación. Pero también hemos sido muy tajantes en desconocer este principio en relación con Malvinas. Y en todo caso, si existe un pueblo en esta situación colonial en particular, es justamente el pueblo argentino que fue desplazado de las islas. Pero lo importante en este caso, porque digamos, también es relevante el desarrollo de la posición nacional, porque justamente como lo dice nuestra Constitución, la defensa de nuestros intereses nacionales tiene que realizarse necesariamente de la mano del derecho internacional. Y es por eso que nuestra posición en los foros internacionales es crucial en un momento donde el Reino Unido no se aviene a negociar, a tomar el diálogo y se escuda en una invocación incorrecta del principio de libre determinación. Por eso es que recurrir al derecho internacional, a los foros internacionales y en especial a Naciones Unidas, es vital para la posición argentina. Y en eso, bueno, también ha sido muy importante el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva de Chávez, cuando le da digamos, un rol especial a la Asamblea General en cuanto a pronunciarse y a supervisar las modalidades mediante las cuales se alcanza la descolonización. Porque nosotros sostenemos, justamente, como lo decía nuestro presidente al asumir, que ya no hay más lugar para el colonialismo en este siglo, entonces hay una obligación de descolonizar. Ahora, esa obligación de descolonizar en la cuestión Malvinas se da a través de la solución de la disputa, no de la libre determinación. Es por eso que para nosotros es muy importante que se reivindique el rol de la Asamblea General, porque es ella la que va a supervisar cuál es la modalidad a través de la cual se alcanza la descolonización. Y no será a través de un referéndum como se organizó, entre comillas, un referéndum en 2013, sin ninguna participación, supervisión ni injerencia de Naciones Unidas, que es totalmente inválido, como ustedes saben. En foros internacionales también este año pudimos tener una nueva declaración de Mercosur y una nueva declaración de CELAC, que también hace un par de años que no teníamos. Y bueno, próximamente tenemos una nueva Asamblea General de OEA, que será, bueno, la primera asamblea en la historia que será virtual también. Así que eso nos implica todo un desafío. Bueno, otros ejes de acción tienen que ver con la defensa de los recursos naturales. En materia de pesca, bueno, ya había mencionado recién la modificación de la Ley Federal de Pesca y, bueno, contingente, digamos, el artículo 27 bis, que implica que no sean cuotas a las empresas que hagan pesca ilegal en los espacios circundantes a Malvinas o que estén vinculadas, controladas o tengan una relación económica, jurídica o de beneficio con esas empresas. También estamos bueno, siguiendo bastante de cerca lo que está pasando en materia de pesca con la pesca ilegal en Malvinas. Lamentablemente sabemos que se van a renovar las licencias a partir del año que viene, las licencias ilegales. Se van a prorrogar por 15 años más a partir del año que viene, sumado a lo que ya, a los 25 años que ya se habían dado en el pasado, es decir, que son 15 años a partir de 2031, o sea que se pretende que se prorroguen hasta 2046, cosa que es bastante grave para nosotros y por eso, bueno, seguimos con bastante atención también lo que está sucediendo con la vinculación de la pesca ilegal y la situación del Brexit, que si me quedan unos minutos me voy a referir a eso y si no, lo puedo después andar en la parte de debate. También en cuanto a recursos, en materia de la ciencia de recursos, lo que hace hidrocarburos, este año se suspendieron los avances en el desarrollo de infraestructura del proyecto de Sea Lion. Obviamente el precio del petróleo ha tenido injerencia en esta decisión, está suspendido el año que viene, donde se paga la licencia que tiene la empresa Premier Oil. Este año también Premier Oil y Hidrocopec buscaron
una alianza con una empresa israelí, que es la empresa Navitas. Y bueno, hicimos las clásicas notas de desaliento y gestiones para la empresa israelí para que reconsidere su decisión de participar en este farm-in que tienen estas dos empresas. Sabemos que hay un nuevo lanzamiento de este procedimiento de evaluación ambiental, está pendiente de análisis en las islas y también del plan de desarrollo de yacimiento. Por ahora se estima que se requiere como un financiamiento del 70% para poder continuar. Hoy supimos también que Premier Oil ha sido básicamente comprada, por decirlo en términos simples, pero bueno, hay otra empresa mayor que se va a hacer cargo de su deuda y que va en todo caso a enfocar en las extracciones en el Mar del Norte. En cuanto a la defensa de nuestros recursos, bueno, siguen vigentes las leyes que imponen sanciones administrativas y sanciones penales, la ley 2659 y 2651, y además la inhabilitación, ¿no? Está, digamos, vigente y lo actualizamos permanentemente, el registro, el análisis, los precedentes de todas las empresas que participan o que de alguna manera presten servicios en estos esquemas de exploración ilegales para que queden inhabilitados en los procesos futuros que vamos a tener en Argentina respecto de áreas de concesión. Las inhabilitaciones son quizás los mecanismos disuasorios más eficientes, porque las sanciones administrativas y penales a veces son difíciles de llevar adelante y el desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales, pero las inhabilitaciones en empresas que son importantes en estos negocios tienden a ser eficientes. Ya tuvimos en el pasado empresas que se preocuparon por aclarar que no tenían participación y que mantenían su interés de participar en proyectos en el territorio continental, por un lado, y también en proyectos en plataforma continental argentina. Bueno, también quisiera referirme ahora un poco a la situación de Brexit para contarles un poco cómo lo estamos siguiendo, ¿no? Ustedes saben que la pesca ilegal de Malvinas tiene una relación directa con España, con Galicia y sobre todo con el puerto de Vigo. Hay un esquema de confluencia entre empresas sí, empresas españolas y intereses económicos isleños que se configuran en carácter de joint ventures. Justamente cuando me refería recién a la renovación de las licencias, uno de los requisitos para que se renueven esas licencias a las empresas gallegas es que permitan que en ese esquema de joint ventures más del 50% tenga una participación isleña, es decir, se garantizan o quieren asegurarse de que la mayoría de las empresas, el componente accionario, sea isleño. Esa es, digamos, la condición sine qua non para la renovación de las licencias. El 50% del PBI de las islas tiene que ver con pesca, el 92% más o menos de sus exportaciones tiene que ver con pesca, y de esas exportaciones más del 80% a Europa. Y entra principalmente por el puerto de Galicia. Obviamente sin aranceles hasta que se dé, digamos, la nueva situación económica que no sabemos cuál va a ser, con el nuevo acuerdo que quizás rija, quizás no, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ustedes saben, esto, bueno, está en todos los diarios, que existía una posibilidad de pedir prórroga en la negociación, el Reino Unido la descartó, entonces el 31 de diciembre vence el plazo para que puedan acordar un nuevo acuerdo justamente que rige la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. En el mandato de negociación de la Unión Europea no está presente con la posibilidad de que el ámbito de aplicación alcance a Malvinas. Sí lo está en el mandato de negociador del Reino Unido, que negocia por todos sus territorios de ultramar. En este momento la negociación está bastante empantanada, como ustedes saben, por
la norma que dictó el Reino Unido, que contraviene las disposiciones del acuerdo de transición que firmó con la Unión Europea, y entonces las negociaciones están un tanto estancadas. Uno de los puntos sensibles de esa negociación es la pesca, es el acceso de pesca que la Unión Europea quiere tener en los espacios marítimos del Reino Unido, sobre todo en el norte, porque justamente si bien la Unión Europea considera que los espacios marítimos de las islas son territorio de ultramar, por lo menos hasta ahora lo considera así, no ha considerado incluirlo en las negociaciones. Hemos seguido, bueno, atentamente las charlas o los comentarios que se dan desde las islas respecto de la suba de aranceles que ellos temen cuando se dé una salida sin acuerdo o un acuerdo que no sea satisfactorio. Es un escenario que obviamente nos va a dar, creemos, oportunidades en el sentido que al no estar el Reino Unido y la Unión Europea, quizás tenemos por delante mayores posibilidades de acercamiento, de una mayor difusión de la posición argentina respecto a los países de la Unión Europea. Hemos hecho acercamientos a alto nivel de las autoridades de la Unión Europea y de cada país de la Unión Europea en particular. Y es un escenario para seguir mirando de cerca y sobre todo con expectativas y también en cuanto a la visibilización de la posición nacional, no solamente en la Unión Europea, sino en todos los países posibles se ha relanzado también las comunidades de diálogo que plantean la posición de personalidades de la sociedad local, perdón, para poder también difundir la posición nacional, ya sea mediante seminarios, cursos, conferencias, artículos de prensa. Y justamente en esa difusión es muy importante poder aclarar el respaldo de la comunidad internacional para la reanudación del diálogo entre el Reino Unido y la Argentina. También es por eso que la Argentina vuelve a pedir que se dé un nuevo impulso a los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas para poder acercar a las partes y que reanude el diálogo. Ese, digamos, el mayor pilar de nuestra difusión, y por eso es que los grupos de solidaridad con Malvinas, como se llamaron originalmente, ahora los llamamos comunidades para el diálogo, porque creemos que justamente el pedido y la difusión que la Argentina haga escuchar a nivel mundial sea justamente la necesidad de retomar el diálogo. Luego, una actividad puntual que estamos desarrollando, como ustedes saben, es continuar con el proceso de identificación de los oleados en las Islas Malvinas, en el cementerio de Darwin, con una tumba en particular, hemos hecho un procedimiento, que es la C110. Hemos ya alcanzado un acuerdo con el Reino Unido, estableciendo la renovación de las, o el impulso de nuevos documentos, más bien, de nuevos instrumentos para poder terminar con ese crecimiento de la tumba, que involucra nuevamente el rol central de la Cruz Roja, del Comité de la Cruz Roja Internacional, a través de sus expertos, sus técnicos y también los expertos argentinos. Estimamos que en los próximos meses podremos terminar con las negociaciones de los instrumentos que quedan y así próximamente también llevar a cabo ese esclarecimiento. Esa, digamos, es una de las actividades actuales que estamos llevando a cabo. Eso es en líneas generales. Yo, la verdad, para no entrar en otro tema ahora, prefiero detenerme ahí. Así ya después, si alguna persona quiere ahondar más en alguno de estos temas o quiere que me refiera a otro que no haya abordado, quedo a disposición. Muchas gracias.